Hello, good evening. ¿Cómo están? Thank you for being here, Ramiro, Marnie, Jocelyn, and Miguel. Welcome to the class. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Ready. ¿Descansaron el fin de semana? Did you have a good weekend? Yes. Excellent. ¿Descansan los fines de semana? Do you have weekends off? Yes? Okay, that's perfect. That's sí. Excellent. Excellent. That's good. Okay. Bueno, thank you for your punctuality. Muchas gracias por su puntualidad y por estar acá. Yo sé, I know que es difícil. Ya está el final de la noche. Estamos un poquito cansaditos, pero ver ese compromiso, that's good. Eso es muy bueno, okay? So I appreciate your punctuality. Jocelyn, Miguel, Ramiro, Marnie, and José Osvaldo. So welcome to the class and thank you very much for being here, ¿verdad? Muchas gracias por estar acá. So we're going to start today. Vamos a iniciar ya el día de hoy porque pues hay que ser puntuales. Si ustedes están acá conectados, I have to be punctual with you. Ya los demás compañeros, imagino que se van a ir incorporando. They're going to be like getting here in the class. Oh, and also thank you to the ones with the cameras on. Gracias. Thank you with the camera. Thank you to Ramiro and Martin. Si no me siento solita, digo yo aquí estoy solita. Esta no tengo más. Ahí está Alex. Thank you, Alex. Welcome here. Okay, José Osvaldo. There we have it. Good, good, good. Sandra, that's good. Excellent. Bien, así ya no me siento solita. Me siento acompañada. I'm with you today. Excellent. Jocelyn, welcome, welcome. Okay. Miguel Ángel, solo Miguel Ángel me falta. Ya vamos a ver quién se va incorporando. Aprovecho usted que cena con nosotros, así como dicen los del 4. Okay. Okay, so we're gonna go and we're gonna start with the class. Bueno, I ya esperé unos minutitos and we're gonna see here because I have to go with the attendance. Tengo que ir con la asistencia ya, ¿verdad? Al apreciando su puntualidad, of course. Okay. Bien. So we are here and today is Monday 30th. Yes. Okay. So I'm good. Alex Gerardo Peña González. Present. Okay. Excellent. Ana Damali Villalobos Coreas. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Eric Giovanni Jiménez Canizales. No. Eric Josué Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. Sí me voy a ir ahora. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. ¿Está Jenny? No, ok. Johnny Alexander Escobar Calderón. Jonathan Josué Oliva Enríquez. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Excellent, thank you. José Osvaldo Valle Mancía. José Osvaldo Valle Mancía. Present, teacher. Okay. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Okay. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present. Excellent. Miguel Ángel Romero Hernández. Present. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present. Okay, hasta voy así despacito para hacerles una esperita ahí. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Is. Okay, yes. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. ¿Es a Rodrigo? ¿No? Sandra Yanira Gómez Romero. Present, teacher. Okay.
Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present. Ok. Bueno, I think se me conectaron un par de personitas más. A ver si me dan nombres ahí para ponerles asistencia. María Julia Ramos Olivar. Ok, María Julia. Marjorie Ardón. Miss. Marjorie Angélica Ardón. Ok. Rodrigo Enrique Hernández. Sí. Ok. ¿Nadie más? Jonathan Josué. Jonathan Josué Oliva Enríquez. Ok. ¿Alguien más? No. Ok. Bueno. That's it. Nos quedamos para la second attendance. Ok. Como les decía al inicio, welcome again. I appreciate your punctuality. Yo sé que por unos 6 minutitos un poco más tarde, pero de verdad se aprecia esa puntualidad, que los salvadoreños seamos conocidos por la... Ya han escuchado que digan, ¿dónde sos? De El Salvador. Ah, bien puntuales son ustedes, ¿verdad? Ya han escuchado ese adjetivo para nosotros. Have you ever listened to that? No. Yes, claro que yes. Ok, ok. Yo lo que he escuchado es que dicen, bien trabajadores, hardworking people. That's what I know. Ya a la hora que lleguemos. ¿Miguel? Nos comparan con los japoneses por la puntualidad. Yes, of course. Y por la limpieza en las calles también. No diga. Se van a poner envidiosos de nosotros. So don't say that. Okay. So, we're going to start with the class we have for today. Y decirles que como nosotros empezamos clases on Wednesday. Empezamos el 25, ¿verdad? So, para mañana ya sería que tengan completa la section 1, ¿ok? La semana 1, week 1, para mañana, porque mañana voy a subir sus notas y se envía el primer reporte al INSAFORP, ¿ok? So, sería, porque es cada 5, ¿verdad? So, we had 3 last week, today and tomorrow. So I'm going to send the report tomorrow. Voy a enviar el reporte el día de mañana. Así que les voy a agradecer ahí si me pueden colaborar trabajando en la plataforma, ¿ok? If you can be working in the platform, that will be good. Ok, now let me go here with the last topic that we were practicing and we use have for obligations. Oh, ok. Now we go with can for possibility. Vamos a ir can para posibilidad. Ustedes saben que can, decir I can do it o I can't do it, se habla también de capacidad. Something that we're able to do, an ability, una habilidad. But we can use can as well, también podemos utilizar can, for information or possibility. Like this example we have here. Let me share the screen. Me avisan si la pueden ver. Let me know when you can see the screen. Yes, teacher, yes. Thank you. Okay, so as you can see here, we have can for information or can for possibility. The difference between these two is that here we have where or when for information, or we have WH questions at the beginning. Then you have can, subject, and verb and complement. So we have where can you stack all the new products? ¿Dónde puedes tú como poner o organizar todos los nuevos productos? And can for possibility, in this case, we only use can, the subject, and the rest of the question, like verb and complement. So we have here, can you stack all the new products? ¿Puedes tú organizar o ordenar los productos? Yes, I can. No, I can't. Luego le pregunto, where can you stack all the new products? ¿Dónde puedes hacerlo? Y aquí es información la que estoy preguntando. La información que estoy preguntando es, where? That's the information I need. Remember that the WH questions, que las preguntas WH, son para dar información específica. Do you remember why, when, who, what? Yes? ¿Se acuerdan de esas?
¿Ya saben cómo decirme que sí? ¿Vuelven el poder arriba o vuelven el poder abajo? Ok, yes. O si pueden activar el micrófono, mucho mejor. So here we have 1, 2, 3, 6 questions that we need to form. I'm going to help you with the first one, okay? The first one here says, based on the answer, we are going to make the question. Basándonos en la respuesta, vamos a hacer la pregunta. You can store them in the bathroom. Okay. Como me está diciendo que al lugar donde voy a ir a hacerlo, al lugar, ¿cuál sería la WH question que voy a hacer al inicio? Ya que me está mandando a un lugar. Where, okay. Where. Después dijimos que era can. Y como me están diciendo you, ¿con cuál sujeto habría preguntado? Si me están dando la respuesta a mí, ¿con qué sujeto? I. Exactly. Where can I? Y ahí está el verbo. You can see the verb there. What is the verb that we're going to use? Store. Store, exactly. It's just after the can. Where can I store? I don't know, these. Un complemento así cualquiera, estos. Where can I store these? You can store them in the back room. Yes, she can. She can sign the form. So, como esta es una pregunta cerrada, voy a empezar con... When. Recuerden, esta es information. Can. Can. Las preguntas cerradas con can. Le estoy pidiendo información. Can, y luego, ¿cuál es el subject? Ahí lo vemos en la respuesta. She. Can, she. Luego el verb. Sign the form. Sign the form. Yeah, you see. Complemento también. Form. Can she sign the form? Yes, she can. She can sign the form. So you're going to do 3, 4, 5, and 6. Okay? Tomen un screenshot porque vamos a trabajar en la 3, 4, 5, and 6. I'm going to send you to the groups. Ya les di 2 examples yo. Así que va a ser fácil para ustedes. Okay, take a screenshot. Tomamos un screenshot. Que pueden enviarlo al grupo de WhatsApp. That's better. And ahí está. There we go. ¿Me avisan si no les cayó la invitación para volvérselas a enviar, please? Marnie, ¿no le llegó la invite? Candy, Silvia.
José, lo voy a unir a una sala. Ok, teacher, ok. Miss, okay. Miss. Oh, wait. Thanks, thanks. Entonces, día a la 3, can we move all the television? No, we can. We can move all the television. Pero la respuesta la es 4. Plural y la pregunta la han puesto singular. Television y abajo dice television. Exactly. Sorry. Ahí estamos. En la number 3 veo que tenemos en la respuesta, en la pregunta, I mean television, pero en la respuesta se fijan que dice en plural televisions. Sí. Ok, para que podamos arreglar eso, ok. Excellent, thank you.
Lo demás, todo está bien. Aprovechando. Eso ya lo vamos a averiguar en la sala. Principal. Porque ya lo voy a poner a darme las respuestas. Ok. Yo vi que alguien mandó, pero... Yo vi que la mandó. No dijo la teacher, qué barbaridad con esta teacher. Ah, hay que mandarla entonces. Hay que mandarla. Ah, bueno, entonces hay que corregir ese. No, pero eso no es bueno que the boxes. Yo creo que está bien. Ahorita, can I give you the information? Can, yes, I can. Oh, miren, acá, but they can pile up the boxes tomorrow. Can they pile the boxes? No. Pero en las seis, miren, me están contestando con el mismo sujeto. Y cuando yo respondo con I, es porque me han preguntado con... Exactly. Can you give me the information? Can you give me the information? No debería corregírselos acá, ¿verdad? Pero les estoy dando copia de una. Shh, no le diga a nadie, solo a YouTube. Me, my. No my, me. No. M-E. Ah, perdón. Es teclado. El autocorrector. Okay, so here we are. We're gonna answer these questions. We're gonna make the questions. Okay, let's see. Vamos a ver a alguien aquí. Voy a elegir a José Osvaldo, porque él me estaba diciendo allá en la sala de que quiero participar. Miss, ahí, por favor, si me... Y yo, claro, José Osvaldo, usted va a participar diciéndome la number three. Three. Can we move
all the television? Can we move all the televisions? Televisions. Okay, excellent. Jose Osvaldo, choose the next participant. Okay. Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel, excellent. Ha sido elegido. Okay. Number four. Miss. Yeah. Yeah, teacher. Sí. When can they pile up the boxes? Pile. When can pile up the boxes? Pile up the boxes. Okay. Escucho una vocecita por ahí. No sé si tenía una pregunta para mí. Sí, Miss, tenía una pregunta. Okay. Tell me, Sandra. Entró a la sala, pues estábamos esperando, pero no entró. Can they mark the television? Entonces, ¿cómo hacer la pregunta si podrían mover los televisores? Sabemos que como can we darlos a nosotros mismos. Sí, can we move all the televisions? No, we can't. Porque le estoy preguntando a alguien porque estamos incluidos nosotros ahí. Por eso la pregunta es con we. Porque si fuera, can they move all the televisions? No, we can't. No podría ser una respuesta porque es ellos y le estoy contestando con nosotros. Yes? En este caso sí podría ser así. Cuando es con I o con you, sí es, se hace la diferencia, se hace el cambio. Ok, Miss, muchas gracias. Ok, Sandra. Miguel, choose the next participant. Ok. Ya que está ahí, diga para que no desaproveche. Sí. Sí, aprovechando que ya estaba. Pues sí. Ok. How many I store in a warehouse? How many? How many? Yeah. Uh-huh. I store in a warehouse. In the warehouse. Ok, thank you. Okay. Ok, ¿alguien tiene algo diferente a esto? Yes, Miss. ¿Cómo tienen ahí? Where can I store 90 cars? The 90 cards. Bye. Le voy a explicar por qué hacemos esta así. Bye. Where can I store the 90 cards? Se hace de esta manera porque me está preguntando dónde, ¿verdad? Y yo le estoy diciendo que en the warehouse. In the warehouse I can do it. Y como veíamos aquí arribita. Déjenme ver, quiero ver si puedo moverlo. Miren, estamos haciendo preguntas de este todo tipo de estructuras, ¿verdad? La estructura que me decían puede ser válida, pero en otro contexto. Ahora estábamos hablando de esto, ¿verdad? Where, when, or can. Por eso decíamos information and possibility, utilizando estas dos estructuras de acá. Pero bien ahí. Bien, vamos a pasar a la siguiente, number six. Sandra, elíjame el sixth participant. Okay, Alan Gerán. Okay. ¿Puede repetir quién dijo? Alex Gerardo Peña. Alex Gerardo. Alex Gerardo. Hello, Alex. Hola, hola. Bueno. Can you give information of the product? Information of the product. Thank you. ¿Le hace falta algo ahí? Yes or no? About.
about. Vamos a cambiar of por about. ¿Y qué más falta? Give me, yeah. Recuerden que en inglés tenemos el subject y tenemos el object sobre quien recae la acción. Es el information cae sobre me. That's me. Okay? So if you have it like this, they are correct. Si ustedes la tienen así, they are pretty much correct. Yes, 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 and yes. Las otras dos ya las habíamos hecho aquí en la sala principal. Okay. Now, I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. Did you practice the tongue twister during the weekend? ¿Practicaron el tongue twister during the weekend? Yes? Yes. Pero no solo mentalmente, ¿verdad? Not just mentally. También así, like, saying it. Like, ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Right? Yes? So I'm going to give you some time. Les voy a dar un tiempo para practicarlo. And I want you to do the next. Quiero que hagan lo siguiente. You're going to say one time. Lo van a decir una vez y se van a tomar el tiempo. Ahí con sus classmates. Okay? You're going to take the time. You're going to time. Then lo van a decir 5 veces seguidas. 5 times in a row. Okay? Y la sexta vez, o sea, después de esas 5 veces, una sexta, tómense el tiempo de nuevo. Okay? Para ver si mejoramos de la primera vez que lo dijimos, la práctica, y la sexta vez lo mejoramos el tiempo. Yes, ¿se entiende la actividad? Do we get the activity? Yep. Yes, miss. Excellent. Okay, so we're going to go and practice with our classmates. Podemos tomar un tiempo para practicar, preguntar cómo está pronunciation, ahí está el audio en el grupo, y después van a tomar tiempo one time, lo dicen seguidas, cada persona, toman el tiempo. Luego va el siguiente participant. One time, 5 times, the 6th time we take the time. Ramiro. Perdón, se tenía apagado el micrófono. Yeah. Usted puede compartir la imagen. Tenemos el audio, ¿verdad? Pero a mí me sale un poco más fácil con la imagen o no es. Yeah, la... yeah, I can share the screen here right now. Por favor. Ahí gracias. Está. Y está. Ahora solo voy a hacer los grupos. I'm going to make the groups. And apaguen la cámara si les ayuda eso para que se logren conectar a los grupos, please. Because eso puede dar problema. Ok. Let's go. There we go. Ya vamos. Rodrigo, Silvia, ¿no los dejó unirse? ¿Les puedo ayudar? Can I help you? Voy a volver a enviar las invitaciones.
Oh, Rodrigo, lo saco. Ay, ojalá no lo saque. Ahí estamos. Silvia, le envié la invitación de nuevo. You can join the breakout room, please.
Good evening, teacher. Estoy teniendo problemas de conexión. Hello, Silvia, ¿y ya intentó reiniciar el módem? ¿Ah? Sí, fíjese, pero no sé, es que cuando entro como a los salones de grupo, se queda cargando, cargando, y nunca logro ingresar. Aunque apague la cámara. Sí, de hecho, por eso es que la tengo apagada, pero no sé por qué, si falla en mi teléfono o qué. ¿Perdón? ¿Con qué va a intentar? Conectarme de la compu, que a veces ahí se me traba un poco más, pero voy a intentar. Vaya, y si no, le iba a decir que intentemos una vez más y si no, se conecta con la compu. Ah, vaya, está bien. Vaya. Ahí le envié el invite. Gracias.
Okay, so volvemos, we're back, and we're gonna see. ¿Sintieron que mejoraron? Do you feel that improved your time de la primera vez que lo dijeron, luego 5 veces, y luego la próxima vez que lo dijeron, ya había mejorado el tiempo? Yes or no? Yes, miss. No, yes. No, miss. No, el mismo tiempo, dice Miguel. Same time? Peor, peor. Peor, ¿por qué? No sé, pregúntale a los compañeros allí. ¿Se le lengua la traba? Por ahí. Ya pasaba la lengua después de 5 veces. Yeah. I understand. Pero eso de que duela, y el punto es que se vayan, like, you're improving with that. It's like going to the gym, like, and do the exercise and workout. It's the same thing. Es exactamente la misma cosa. Es eso, ¿verdad? Que no duela y que podamos hacerlo cada vez mejor. A ver si tengo aquí un par de personas like brave que me dicen, teacher, yo quiero hacerlo aquí y quiero decirlo y quiero, yes, I want to do it. ¿Ok? Ramiro levantó su manito ahí. ¿Ok, Ramiro? Ok. Voy. Que nos tomamos el tiempo. Ok. Llegamos hasta casi 2 segundos. Wow. Ice cream, use cream, with cream for ice cream. Ice cream. Ok. Good job, Ramiro. Excellent. That was good. Eso estuvo muy bien. ¿Quién más? Voy a apagar mi cámara un momento porque creo que mi internet está fallando. Ok. ¿Quién más? Si me puede levantar la mano o decir yo, porque así las camaritas no las veo, están como trabadas. Si no, voy a elegir yo a alguien. ¿Quién? Mi teacher, mi. Miguel, go ahead, Miguel. No. Ah, no, José Alfredo. Es que Miguel me parecía como que estaba hablando. José Alfredo, yes, let's go. Ay, no, pero aquí voy. Ice cream, use cream, we are school for ice cream. Wow, that was good. Excellent. Good job. Good job, José Alfredo. Excellent. That's good. That's good. Okay, ¿quién más? Who else? Yeah, I want a girl. Quiero que una girl participe. Ya tengo 2 boys. Me falta una girl. ¿Quién va a ser la representación femenina? Vamos, Marjorie. Vamos, Marjorie. 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 Bueno, propuesta aquí, Marjorie. Malo, este José Alfredo, ya lo vi. ¿Creen usted? Sí, cómo no. A ver. Ice cream, juice cream, whipped cream for ice cream. That was good, ve que sí lo dijo bien. That was good, excellent, Marjorie. Good. A ver, buena una elección. Persona más. Buena last person. Elección. ¿Quién va a cerrar con broche de oro? Who's going to be the last person? Come on. Y me enciende el micrófono ahí y me dice, yo. Vamos, Eric. Yo. Eric. Hoy, Miguel. Bueno, Miguel encendió ahí, Eric. Vaya, okay. voy con Miguel y Eric Jiménez. Los dos. Miguel, tell me. Ice cream, juice cream, whipped cream for ice cream. Wow. Tan rápido que ni lo captó mi internet en un pedazo. Excellent, Miguel. Good job. Excellent. Eric Jiménez, let's go. Okay. Ice cream, use cream, whipped cream for ice cream. Good job. ¿Ven cómo están haciendo esto? You're improving. Sin darse cuenta, van mejorando. And that's with the pronunciation. So we have different pronunciations than in English, right? When we speak Spanish, we speak different. Incluso cuando hablamos español, hablamos hasta con la boca cerrada y miren, ni pronunciamos bien las palabras. It's like we speak like that. But in English, it's very important la posición de los labios, los dientes, la lengua, las cuerdas vocales, cómo suenan. Todo eso es very important. So, como no estamos acostumbrados o acostumbradas to speak English, we have to make our mouth and the vocal cords used to speaking English. Tenemos que acostumbrarles a hablar inglés. Yo les motivo a que sigan con esto. Ya van a ver, les voy a poner otro reto un poquito más challenging. Pero también les motivo mucho a que, por favor, no solamente se queden con eso. También, like, you practice. Miren, yo a veces parezco loca cuando voy a trabajar. Yo voy hablando sola conmigo misma en inglés, con mis pensamientos. Es una practice that I have.
And also pueden grabarse, luego escucharse, porque uno cuando habla siente que está hablando súper perfecto. Cuando se escucha se queda, híjole, ahí sí, ¿verdad? Como que no, no era así como lo dije. Pero así vamos entrenando nuestro oído, entrenando nuestra pronunciación para hacerlo de la manera correcta, ¿ok? Now, pueden aprenderse canciones incluso. You can learn songs. Eso también ayuda mucho. Canciones que les gusten para que les motive a aprenderse, ¿ok? Ok. Now, we're going to go with an activity. This is a listening activity, una actividad de listening, ¿ok? So we're going to go with this listening activity we have here. Let me share the audio. Ok, ya lo tengo ahí. So we're going to listen, and based on what we listen, we are going to answer, and we're going to choose a picture. Voy a elegir una figura dependiendo de lo que yo escuche, ¿ok? So let's listen the first one, just to make an example. I can ride a bike. Mm-hmm. Let's listen one more time. I can ride a bike. I can ride a bike. What's picture number one, two, or three? What do you think? Three. Number three, correct. So what you're going to be doing that? We're going to click, and then we're going to choose a picture. It's pretty easy. But what I want you to do is que después de elegir la picture, after you choose the picture, todos en la sala repitan. I can ride a bike. I can ride a bike. Repitan la pronunciación para que practiquemos listening and pronunciation at the same time. ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? Yes, miss. Okay, I'm going to send you the link. Esto va a ser más fácil con quienes tengan computadora para que compartan. Si me pueden decir, creo que José Alfredo está en una computadora, sí, ¿verdad? Yes. También Marnie Betsaida, yes. Yes. Marjorie, yes. Si me ayudan ahí para ver quiénes tienen computers. Yes. Cuatro computers. Ok, tengo ahí a José, Alfredo, tengo a Marnie. Ok. Tengo a Marjorie. ¿Y alguien más que esté en computer? Mi teacher. Oh. ¿Quién es? Sí. Yo también. Ok. Bueno, creo que Eric va en una o Miguel. Y ahí se comparten. Okay, ya habilité ahí para que puedan compartir pantalla. Remember listening and pronunciation practice. Ani, aunque sea de oyente, nos conectamos a la sala. Si va manejando, solo se queda acá mientras vienen los demás. ¿Okay?
Ah, sorry, yo estaba hablando y tenía el micrófono apagado. I'm sorry, les decía que vamos a hacer la actividad y ustedes me van a decir la oración, ¿ok? Y yo les voy a decir el número de acá y ustedes me dicen la oración para así yo elegir una picture. La number two, si me puede leer la oración, Marjorie. Perdón, teacher. Perdón, miss. ¿Cuál era la oración en number two? What is the sentence? Lo siento, fíjese que no pudimos oírlo. Oh. Solo podía compartir imagen, pero no lo pudimos escuchar. Oh, ok. Bueno, uh-huh. Alex Gerardo. Su audio está apagado, Alex. Sí, ya. De memoria no me recuerdo, teacher, pero si le puedo poner para escucharla, perdón. Ok, let me see. Wait a moment. Dale aquí en compartir sonido. Ok. I can sing. I can sing, number three. Okay, excellent. Let's see now. Eric Josué. I can skip. I can skip. Picture number? Number one. Okay, excellent. Let's see now, Jocelyn Ramirez. I can swim. I can swim. Picture number? Two. Excellent. Ramiro, you have your hand up. Tell me. Ramiro, su mano está arriba, si me puede decir. Sí, era para hacer una pregunta, pero aquí voy a participar. I can run, ok. Number I one. I can run. Ok, ¿qué era la pregunta? Sí, con la de I can skip. Uh-huh. Nosotros escuchamos bien que decía I can skip, pero no sabía, porque la figura es de una mujer saltando cuerda. Uh-huh. I can jump rope. Son sinónimos, jump the rope and skip. Skip también es como andar saltando. Por ejemplo, si yo ando saltando por la casa, estoy como saltando pasos, skip. Skip es como saltarse algo, ¿verdad? Entonces, por eso también se dice skip, para saltar la cuerda. Ok, gracias. Uh-huh. Vamos a ver, la siguiente persona va a ser Sandra. I can play tennis. Teacher, fíjese que no pudimos escuchar el audio. Si me lo puede repetir, yo lo repito. Sí, sí, aquí por eso se lo ponía. Vamos. I can play tennis. I can play tennis. Una vez más. I can play tennis. I can play tennis. Excellent. Good job. Thank you. Okay, I can play tennis. Vamos ahí. Good job. Excellent. Good. Bien. I'm sorry, my camera is off because sometimes my internet is not really good. Okay, anyways, so we're gonna go here now and we're gonna do the next activity. The next activity is in the book. Let me go to the book because we're gonna do this activity specific. Okay, so this is the activity. Let me know if you can see the screen. Déjame saber si pueden ver la pantalla. Yep. Yes, miss. Yes. Okay, so the activity is this. Listen, we're gonna see this information. This is a label, shipping label, dice aquí, shipping label. A label es como un tag, como una viñeta, okay? Una viñeta. So this is label, a shipping label, porque es una viñeta que va sobre un envío, yes? Entonces tiene toda la información que necesitamos para el envío. No se me duerma, que me da envidia. Ok, so tengo de dónde va, hacia dónde va. Mire, va de Traverse Inc., Glenway, San Carlos, California. Va para Litoral Road, number 34, La Unión, El Salvador. Este es el número de rastreo. No, este es el número de rastreo. Aquí está, miren. Casi es el mismo. ¿Cuántas cantidades van? Quantity, 65 units. Shipment, código shipment, 784. Sender, quien lo está enviando, y tenemos la fecha,
okay, y el peso. So here, down here, we have questions. We have questions that we're going to answer based on this information. Tenemos preguntas que vamos a responder con la información del shipping label. For example, what is the shipping address? ¿Cuál es la dirección de envío? ¿Para dónde va? What is the mailing address? ¿Cuál es la dirección de dónde parte? Mailing, de dónde se envía. How many units are in the package? ¿Cuántas unidades hay en el package? What is the manufacturing date? ¿Cuál es la fecha de manufactura? Y lo que vamos a hacer es, we're going to read this information. Todos vamos a tomar un turno para leer esta información. So we're going to say from Traverse Inc. 23, Glenway, San Carlos, California, 0570. Made in the US. De hecho, les voy a mandar un audio para que les quede de una vez. Okay. From Traverse Inc. 23, Glenway, San Carlos, California. 0570, made in the US. 2, Littoral Road, number 34, La Unión, El Salvador. Tracking number 00120134233. Quantity 65 units. Shipment 784. Sender AB67H. MFG date. Manufacturing date 12/4/2013. Que sería December 4th, 2013. Net WT, this meaning like net weight, peso, 120 pounds. 120 libras, okay? So this is a lot. It pesa, pesa, ¿verdad? 120 pounds. Ese no lo leí porque iba a ir 0000000432323. That's why I didn't read it. Pero ahí les envié el audio para que tengan la información. Todos leemos. Take a screenshot. Pueden tomar una captura de lo que vamos a leer. And then we're going to take a screenshot of the questions that we're going to answer. Las preguntas que vamos a responder. Okay? Then we're going to do an activity related with Ken. Vamos a hacer otra actividad relacionada con Ken. Y no sé si ustedes alguna vez han jugado un Kahoot. Have you ever played a Kahoot? ¿En clases? Nope. Bueno, para todo hay una primera vez, así que van a jugar un Kahoot conmigo. Es un juego, si ustedes son competitivos, aunque digan que no, aquí los voy a conocer a ver si de verdad son competitivos. Ok, so we're gonna go and we're gonna do this activity. Take a screenshot of the questions. Pueden tomar un screenshot de las preguntas. Si no, ahí está en el libro también. It's the page number 15, I believe. Yeah, it's 15, yes. Ok. Do you understand the activity? ¿Se entiende la actividad? Yep. Okay, excellent. So we are going to work. Excellent. Thank you very much. Okay, there we go. Let's go and get to work.
Leerlo y contestar las preguntas, ¿verdad? Cada uno va a tener una oportunidad de leerlo y después contestar las preguntas, answer the questions. Ok. What is the shipping address? Little Road number 34. Tell me. Question. Uh-huh. ¿Por qué hay una regla o hay algo en inglés que se puede ver el por el orden de la así fecha? Funciona. Ajá. Así funciona. No, ¿nunca les han explicado cómo escribir fechas en inglés? No. No. Vaya, ya cuando volvamos a la sala principal les voy a explicar, ¿ok? Ok. Ah, ok. Yes. Thank you. Thank you. You're welcome. Ah, pues ya vea. Sí, por favor. From Traverse Inc., 23, Glenway, San Carlos, California. 0570, made in the U.S. 2, Little Road, number 34, La Unión, El Salvador. Tracking number, 00120134233. Quantity, 65 units. Shipment, 784. Sender, AB67H. MFG date. Manufacturing date. 12-4.
Okay, so I'm gonna ask some participants to do some activities, okay? The first participants, voy a pedirles que lean esto. I'm gonna ask some participants to read this. And then with other participants, we are going to answer the questions. Vamos a responder las preguntas. So to read the first part, I'm gonna have Maria Julia. Read this. Ayúdeme leyendo esto, así como lo practicaron en el breakout room, ¿ok? ¿El audio? No le escucho. Activar el audio, please. Me parece apagado su audio, María. Hay que activarlo ahí. Darle clic sobre el botón rojo. Ahí está. Ah, perdón, ¿cuál me dijo que leyera, Miss? Todo esto, all of this. Menos esta parte de aquí y esta de aquí. Eso todo, no. Pero ya le voy a marcar ahí lo que no me va a leer. Esto no. Y tampoco esto. ¿Ok? Y ahí todo. Please. From Travers Inc. 23, Glen White, San Carlos, California. Oh, 51, 60, 60, 0. Ayúdeme, ayúdeme aquí para que no le vaya a costar. Solo repita. 050 70 70 0 0 5 7 0. Correct. Made. Aquí es made. Made in the user. Two literal rule number 3-4. La Unión, El Salvador. Tracking number. Mm-hmm. Num 0 0 1 2 0 1 3 4 2 3 3. Excellent. Quantity 65 units. Mm-hmm. Shipment 784. Uh-huh. Sender date 24/2013. Repita conmigo. 13. December 4th, 2013. Okay. Net weight 120 pounds. Pound. Okay. Aquí diga sender. Okay. Sender A B. Sender A B 67 H. Excellent. Thank you very much. Yes. Thank you. Let's go with Eric Josue. Please help me reading this. Okay. Inicio. Yes, you can start. From Travel Inc. 23, Glen Way, San Carlos, California, 0570. Made in the US.
2. Litoral Road number 34, La Unión, El Salvador. Tracking number. Tracking number. Tracking number 00 12 0 1 3 4 2 3 3. Quantity 65 units. Shipment 784. Sender AB 678. Manufacturing date. Manufacturing date December 4, 2013. And 13. Yes. El siguiente. Net weight. Net weight 120 pounds. Excellent. Thank you very much. Okay. Thank you. Now we're going to go with the questions. Y le voy a explicarles un poquito de las fechas porque me decían de que tienen un par de dudas con las fechas. And we're going to go with that. Okay. Let me see. Aquí voy a elegir. Rodrigo Enrique. What is the shipping address? Es lo que respondieron en las salas. Victoria Road. Ajá. 34 de Unión, El Salvador. Excellent, thank you very much. Now, Rodrigo, you're going to make the second question. You're going to ask the second question to another participant. Usted lo decide, ¿quién? You choose the next one. ¿Quién? Miguel. Miguel, okay. Rodrigo, ask the question. What is the mailing address? Thank you. ¿Lo puede colocar la dirección, Miss, please? ¿No lo contestaron allá? Literal Road, number 34, La Unión, El Salvador. Are you sure that is the mailing address? Ah, sorry. Traverse Inn, 23, Glenway, San Carlos, California, 0570. Okay, excellent. Now you, Miguel, ask the next question to another participant. Bueno, José Osvaldo. Okay, José Osvaldo. Now, Miguel, ask the question. How many units are in the package? 16 units. 16? Units. Are you sure that 16? 16? Sí. No. Sorry. 65 units. 65 units. Excellent, José Osvaldo. Que no me lo traicionen, son nervios. Okay, José Osvaldo. Choose the next participant and ask the last question. Rafael Antoni. Okay, ask what is the manufacturing date? The manufacturing date is December 4, 2023. 2013. Sorry, 14. 13, okay. Thank you. Now, I'm going to explain to you how dates work in English. Cómo las fechas se arman en inglés. Okay, no es un tema que está acá, pero me dijeron que lo explicara ahí en el grupo y claro que yes, I can do it. Now, the dates in English are different from the dates in Spanish because in Spanish we say, for example, today is 30 de enero del 2023. We say first the date and then the month. But in English, we switch. And we say first the month and then the date. Y eso puede ser muy confuso, muy confuso. Miren, de hecho, eso a mí me regaló un mes en Estados Unidos. Cuando yo me fui,
tenía que volver al solo finalizar las clases en la escuela donde yo estaba trabajando. Si me quería quedar un mes extra para pasear, yo tenía que pedir como una prórroga. Pero la persona que estaba agendando mi vuelo aquí en El Salvador se equivocó en las fechas. Y como era un vuelo para Estados Unidos, ella puso 7 de junio del 2017. 7 de junio, ¿ok? Vean, 7 del 6, ¿verdad? Pero ella no sabía que en inglés es julio 6, porque como es al revés, ¿sí? Entonces ella puso julio 6 del 2017. Me regaló un mes más allá, porque se equivocó. And that was not my mistake, was her mistake. So let me explain this to you. So in English, the correct form to do it is, si hay que poner el day, ponemos el day, pero necesariamente no va en algunos casos, ¿verdad? Pero luego va months, date, specific date, and year, okay? This is the correct form to do a date in English. So for example, today is Monday. Oh, and also, capital letter at the beginning of the day and the month. Letra mayúscula al inicio de la fecha y del mes. Monday, January 30th. Les explicaron los números ordinales, porque se pone esa TH y eso, ¿sí? ¿Lo recuerdan? 30. Exactly, because we use primero, segundo, tercero, cuarto, and that's how we use it in English. So it's 30th, okay? 30th, 2023. Now, tomorrow, no, déjenme hacerlo aquí en fecha abreviada. Like in English, the date will be January 30th, 23. In Spanish, is 30 del 1 del 23. But in English, is 01/30/23. Primero es el mes. So tomorrow is going to be Tuesday, January. How do you say in ordinal numbers 31? ¿Cómo lo dicen en ordinal numbers? ¿Cómo? First. 30? First. 31st, so, with the first. ST, right, 31st. And so this one abbreviated will be 01/31/23, like this, okay? So this is how we do the dates in English. Now, for example, if I have, digamos, la fecha de nacimiento de alguien acá, no sé si alguien nació en ese año, but whatever. So, if you have this date, this year, ¿cómo leerían esa fecha, ese año? 1975. Excellent, good job. Porque en inglés no nos vamos a complicar la vida yendo 1975. No, yo lo puedo abreviar rapidito y digo 1975. Okay. Así de fácil. Ahora, pero esta fecha, por ejemplo, no la puedo abreviar porque me cuesta más decir 2003 que simplemente decir 2003, right? Ahí sí es fácil, 2003. Por eso es que también en el 2023 yo lo digo 2023, porque da lo mismo decir 2023 que decir 2023. Yo lo separo cuando son fechas muy grandes, right? Like 1975. Pero esto funciona con los años. No funciona con cantidades de dinero, ¿ok? Porque sin cantidad de dinero usted dice, ah, son 1975, pero usted dice 1975, 1975. Ah, qué barato, ¿verdad? 19.75 centavos. Ajá, bien, bien barato. Deme dos, right? Yo venía programado que valiera 19, ¿cómo es? 1975. Ahora,
Pero acá tengo una clave que yo no sé si ustedes la conocen. Esto, este número, ¿cómo lo leerían? One thousand and half. One thousand and half. That's an interesting one. ¿Qué más podríamos decir? One thousand. ¿Esto de acá cuáles son? 500. 500, ok. ¿Y qué pasa si en inglés les digo que se puede decir 15 cienes? Cuando finalizan así, podemos tomarlos como cienes. Y eso lo dicen para dinero. Dicen 1500, ok. 1500. 15 cienes. Porque ¿cuántos cienes hay en 1500? 20. 20. Ah, ok. Sí, yo también estudié inglés, no matemática. Ok. Now we have here this one. ¿Cómo pondrían este en un número fácil? 2100. 2100. Correct. 2100. 2100. Y aplica así. ¿Para qué? Porque en inglés muchas cosas se vuelven más fáciles de las que uno cree. So we do it this way. This abbreviated way, esta forma abreviada, y nos va a ayudar como a reducir pues espacios, ¿verdad? De, en vez de decir 1500, 1500, solo 1500, okay? 2100, things like that. Puedes ir hasta 99,000. No, espérame, quiero ver. No, no, 99,000 no es. Es 9,900. Digo 99,900. Y se comprende. Y aquí en dinero sí se maneja porque son 99 cienes. Exactly just like that. Y con las fechas, I don't know if you have questions. Quiero que me escriban entonces al chat if you don't have questions. Miércoles 1 de febrero del 2023. En inglés, escríbanlo al chat. Miércoles 1 de febrero del 2023. En el formato de inglés. Miércoles 1 de febrero del 2023. Okay, let me see. No se les olviden las letritas que van a la par. No, Rodrigo, ¿cómo así? One February, no. Remember, first we write the month. And then we write the day. José Alfredo Luis abreviado. Bueno, menos mal, todavía no hay nadie viviendo en el 2022, ¿verdad? Ya, ya pasaron aquí al 2023. No, ya lo mandé, teacher. Yes, excellent. I love it. So no, it's February. It's Wednesday, February 1st, 2023. Just like that. Bien. Voy a pasar aquí ya las attendance, porque yo sé que ya es hora de mimir. We want to mimir, I want to mimir, you want to mimir, everybody wants to mimir. Así que voy a pasar the last attendance. Solo déjame que me cargue. Como que la asistencia sí ya se había dormido. Ok, porque varios no tenía, varios no los tenía en la primera. Alex Gerardo Peña González. Present. Anida Mali Villalobos Coreas. Anida Mali. Cándida Luz Ortiz de Escalante.
¿No está Eric Giovanni Jiménez Canizales? Present, teacher. Eric Josué Reyes Molina. Eric Josué, ¿no está? ¿No se conectó? Ok. Iván Alberto Castillo Alas. Present. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present. Johnny Alexander Escobar Calderón. Jonathan Josué Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Angelina, perdón. Present. María Julia Ramos Oliva. Present. Present, Miss. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Good night. Good night. And Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Ok, that will be it for tonight. Eso sería todo por esta noche. Y nos vemos tomorrow, ok? Thank you. Good night. Bye, have a good Bye. Night. Marnie, good night. Marnie Betsaida. Ahorita night. Le pongo, discúlpeme si no la mencioné. Marnie Betsaida Hernández Flores, ¿verdad? Yes. Excellent, thank you very much. Ok, ya le puse su asistencia, Josué. No se preocupe, yo también puse su asistencia. Ok. Have a good night. Good night. Bye-bye. Bye. 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 Bye.